Hello everyone, good evening. Hello, teacher. Hello guys. Hello. How are you guys? How are you doing? Hello. Hello, welcome. ¿Cómo están? How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo? I'm very good. Thank you for asking. And you, how are you? Okay, awesome. That's good to know. I'm good. I'm good. It's just a little bit hot here. Hace un poco de calor. But we are okay. And we are ready. I hope you're ready too. Pero estén bien. Estén listos for today's class. Qué bueno ver los chicos. Puedo ver que ya hay varios para hacer, o sea, para empezar. Ya estamos algunos. I just want you to know this is our last class. Esta es nuestra última clase del módulo. So, what are we going to do? Vamos a hacer un feedback de todos los topics que hemos visto. Vamos a hacer como una retroalimentación de todas las secciones que hemos visto. Yeah, I know, Catherine, it may be sad, pero vamos a tratar de hacer ese feedback. This is in order to check your learning. Esto es con el propósito de ver su aprendizaje, qué son la mayoría de temas, cuáles fueron los que más tuvieron dificultades o cuáles les resultaron más fáciles. That's what we're going to do now. Entonces, for the one who are joining, para los que se están uniendo, welcome, good evening, I hope you're doing well. And we are going to start now. Vamos a empezar. Acá. Let me show you here. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes or no? Yes. Okay, thank you. Okay, para los que se están uniendo, welcome. Good evening. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ok, como les mencioné, no tenemos un tema en específico esta noche, sino que vamos a hacer un feedback. Vamos a hacer la retroalimentación necesaria. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos cinco secciones y probablemente fueron muchos temas al mismo tiempo. Es por eso que vamos a empezar. Ok, so here we have the feedback. Acá tenemos el feedback. Tenemos las secciones que vimos. Section 1, it's nice to meet you. Section 2, what's this? Section 3, where are you from? Section number 4, whose jeans are these? Section 5, what are you doing? What are you doing? So we are going to start with the section number 1. Vamos a empezar con la sección número 1 y vamos a tratar de recordar todo lo que vimos. Todo con lo que empezamos, do you remember? Empezamos introducing ourselves, empezamos autopresentándonos, right? Utilizamos greetings and farewells, utilizamos saludos y despedidas. ¿Se acuerdan? It's funny because ahora ustedes es un poco, bueno, ¿cómo les puedo decir? Me alegra mucho porque recuerdo que empezamos hablando mostly in Spanish, pues empezamos hablando todo en español, pero luego ya nos adaptamos, ya no necesitaba, ahora la mayoría, bueno, puedo decir un poco más de la mitad, yo les hablo en inglés, and there is no problem for you, no hay problema con ustedes porque al menos se acostumbraron a eso. Entonces acá tenemos greetings and farewells, tenemos los saludos y las despedidas. ¿Se acuerdan que vimos hello, hi, good morning, good afternoon, good evening? Hola, hola, pero de la manera más corta, good morning, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y pues acá tenemos esta parte de acá que podemos utilizar cualquiera de estos greetings, estos son los greetings. Podemos utilizarlos para autopresentarnos, right? Para decir my name is y su primer nombre, first name and last name. Podemos decir hello, my name is Carla Presa. O puede decir también, por ejemplo, good morning, I am Carla Presa. Esas son las dos formas en las que puede introduce yourself, en las que puede autopresentarse.
Y acá tenemos esta parte, do you remember? ¿Se acuerdan? Tenemos la parte de cómo respondemos, es un placer conocerte. Esto lo agregamos después de autopresentarnos, right? Por ejemplo, hello, my name is Carla Presa, nice to meet you. Y la otra persona pues va a responder, nice to meet you too. Es un placer conocerte también. Entonces teníamos para it's nice to meet you, teníamos los farewells. Acá tenemos los greetings, esos son los saludos, y acá tenemos los farewells. Tenemos goodbye, bye, see you later, see you soon, y good night. Esas son las despedidas que tenemos. ¿Recuerdan algo más de este topic de it's nice to meet you, de la sección número uno? Do you remember something else? Do you remember numbers, phone numbers? ¿Cómo deletrear nuestro número telefónico? ¿Cómo deletrear nuestros nombres, right? Spelling our names. También tenemos, lo que vimos también fue los titles, lo de Mr., Mrs., cómo lo utilizamos, para qué tipo de personas los utilizamos, right? ¿Se acuerdan? Mister es para los caballeros casados o solteros. Tenemos Miss para las mujeres jóvenes que no están casadas, o sea, están solteras. Tenemos Mrs. para las mujeres que no tienen ningún estado marital. Tenemos Mrs., porque tenemos Mrs. y Mrs. Mrs. es para las señoras casadas y Mrs. es para las mujeres solteras o sin ningún estado marital, right? Esos son los titles que tenemos. También vimos, ¿se acuerdan lo de my, your, his, her, it, our, their? Así como tenemos acá los pronombres. One more time, acá los tenemos. I, yo, tú, you, he, él, she, ella, it, eso, aquello, objeto, cosa. We, nosotros, they, ellos. Esto ahora para ustedes, it's way too easy, es muy fácil ahora para ustedes porque ustedes ya lo saben. Lo de los pronombres y por supuesto cuando tenemos los pronouns podemos hablar del verbo to be. Tenemos el verb to be acá, tenemos I para el pronombre I, utilizamos am o am not cuando hablamos de negativos. Tenemos la tercera persona, tenemos he, she, it y tenemos el verbo to be. De estos tres es is or is not, si hablamos en negativo. Tenemos el verbo to be para we, you, they, que es are not. Are not si es negativo, o sea, I am, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Así funciona el verbo to be. Así que now it's easier. Ahora que ya tenemos, now that we have pronouns, we already know how to use the verb to be. Ahora ya sabemos cómo utilizar el verbo to be. Este es en el presente simple. Recuerden, empezamos viendo el presente simple. Simple present. Entonces, acá tenemos una cosa más, tenemos lo del verbo to be, cómo lo tenemos con contraction, tenemos las contracciones. Acá tenemos am para I am, your para you are, she's para she is, his para he is, it's para it is. Entonces, acá tenemos el verbo to be con el pronombre así en contracción. Y acá tenemos, como siempre, el verb to be. Tenemos preguntas utilizando el verbo to be, right? Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Remember? Si se acuerdan de la fórmula, empezábamos con el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento, right? Así hacíamos esas preguntas. ¿Qué me pueden decir de este tipo de preguntas? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué recuerdan ustedes? Es qué tipo de pregunta es. Hemos visto dos tipos de preguntas. What
kind of question do you think it is? What type of question do you think it is? Yes or no. Question, yes or no. Awesome. Yes, no question, right? Yes, no question. ¿Por qué? Porque se responde con yes o con no. Otro tip para reconocer las yes, no question es que empiezan con el verbo to be. Esto empieza con el verbo to be. Entonces, ¿qué podemos decir de esta de acá? Este tipo de pregunta. ¿Es qué tipo de pregunta es esta? Do you remember that? Si esta es yes, no question, ¿qué tipo de pregunta es esta? WH question, right? Thank you, Misael. WH question. Esos son los dos tipos de preguntas. Y esta es una pregunta abierta because it's asking for more information, for further information. Está pidiéndonos su respuesta, nos pide más información. No solamente yes or no. Entonces, el verbo to be lo podemos ver reflejado en todos los tenses, en todos los tiempos. En este caso lo estamos viendo en el presente simple, right? Y pues acá tenemos las contractions que les decía, las contracciones, que ustedes lo pueden utilizar así. Esta es la forma más común en la que ustedes pueden encontrar, ya sea escrito, ya sea de manera oral. Si ustedes escuchan canciones, la mayoría lo va a encontrar así con contractions, contracciones. Entonces, el verbo to be es eso, relacionado a los pronombres. Y cada pronoun, cada pronombre tiene su verbo to be. Y acá están divididos. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Entonces, acá tenemos otra vez el verbo to be con sus ejemplos. She is beautiful. Acá tenemos ella es, porque recuerden, el verbo to be es ser o estar. She is beautiful. We are the best. They are cool. She is your teacher. It is broken. You are at the university. You are at the university. Ella es hermosa. Nosotros somos los mejores. Ellos son geniales, ella es tu maestra, esto está roto, tú estás en la universidad. That's the meaning verb to be. Eso es lo que tenemos. Eso teníamos, de hecho teníamos algunas cosas más para este It's nice to meet you, como les dije, spelling names, deletreando los nombres, y también teníamos deletreando los números telefónicos, ¿recuerdan? Entonces, ahora tenemos la section number two. Tenemos la sección número dos y vamos a tratar de recordar qué es lo que vimos. ¿Se acuerdan? Empezamos con los adjetivos demostrativos. Es importante recordar esto because demonstrative adjectives are very important when we are using it written or orally, cuando lo estamos utilizando de manera oral y escrita. Y los demostrativos, los adjetivos demostrativos, como el nombre lo dice, nos ayudan a demostrar o a encontrar o identificar la posición o la distancia en la que se encuentran los objetos de los que estamos hablando, right? No solamente objetos, puede ser personas, puede ser lugares. En este caso, pues tenemos cuatro adjetivos demostrativos. Tenemos this. ¿Se acuerdan de la pronunciación? Es this. This es for singular. Esto es para singular. O sea, se refiere a algo que ustedes pueden tocar. Es something that you can, algo que ustedes pueden tocar. This is my cube. This is my cube. Pueden utilizar también, como les dije, no solamente puede ser objetos. Pueden decir, this is my sister. This is my father. Y cosas así. Entonces tenemos these en plural, el plural de this. Este es el plural de este y significa estos o estas, right? Este significa este o esta y este significa estos o estas. Este es el plural y significa que podemos tocar los objetos o lo que sea que tengamos cerca, significa que lo podemos tocar. Ese es el requisito para utilizar estos dos, que los podemos tocar. Están tan cerca que that we can touch it.
Esto es todo lo contrario. Están tan lejos que no podemos tocarlos, pero sí podemos señalarlos. Tenemos de manera singular, for singular way, that. That, que significa eso, esa, aquello, aquella, aquel. Algo que podemos señalar, right? Y tenemos el plural de that, que es those. Those is for plural. Entonces podemos decir those shoes, those people, esas personas, porque no solamente con en objetos, right, sino que también personas, lugares. Podemos decir those are my shoes over there. Esos son mis zapatos por allá. Those are my pets. Esas son mis mascotas. Those are my brothers. Esos son mis hermanos. Esto es para el plural y algo que tenemos lejos y que sí podemos señalar. Entonces, ahí tenemos los demonstrative adjectives, tenemos la pronunciation, que es this, these, that, and those. This, these, that, and those. Y ahí tenemos esos. Acá tenemos esta imagen, por acá tenemos one more time, this, for singular. Y miren, está tocando. It is touching it. It's touching the apple. I like this apple. Significa que la puede tocar, right? Y este es lo mismo, pero en plural. Tenemos, I like these apples. Me gustan estas manzanas. These apples. It is for plural. Y acá tenemos that, que es, pues sí, es la forma en la que podemos señalarlo porque es lo contrario a esto. Esto se encuentra lejos. Así que podemos señalarlo y podemos decir, I like that apple. I like, oops, sorry. I like that apple in, and it is for singular. Esto es de manera singular. Entonces tenemos lo mismo, pero de manera plural. Those, plural. I like those apples. Me gustan esas manzanas. Aquellas manzanas. Estos son los demonstrative adjectives. Y pues recuerden, es muy importante saber utilizarlos. Hasta aquí, en esta parte de acá. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Any comment? ¿Algún comentario? Or something you remember? Anything. Okay, we're going to continue now. ¿Se acuerdan de esto, del spelling que les dije? Bueno, les traje esto para que lo hagamos. I will need your help. I will need your participation. Voy a necesitar, pues, su ayuda para participar en este caso. Necesito que alguien lea la pregunta, luego alguien responda. Y pues así tenemos un A, B, C, A, C. Lo importante es que vamos a tener dos. Uno va a decir este, otro va a decir este, otro este, y alguien va a deletrearlo, ¿ok? So let me ask someone, o hay algún voluntario, is there any volunteer? Let me see. What about you, Catherine? Can you help me to read the question? ¿Me puedes ayudar a leer la pregunta? Yes. What is called in English? Okay, what is called in English? Awesome. Okay, voy a responder la letter B, yo. I don't know. Okay, Alexander, can you help me with letter C? With letter C? It's a umbrella. It's an umbrella, right? An umbrella. ¿Se acuerdan de eso? De los articles, ya los vamos a ver one more time. It's an umbrella. Voy a leer esta. How do you spell that? ¿Alguien me puede ayudar a deletrear esto? Así como está. Umbrella. Umbrella. Ok, Linda. Go ahead. Help me. Umbrella. UMBRELLA. Excellent. Thank you so much. Ahí tenemos. Do you remember that? Hicimos esto de spelling because we studied the alphabet. Estudiamos el abecedario. So it is important. Acá tenemos otro más, pero vamos a
movernos because we need to cover the most of the sections. Necesitamos cubrir la mayor parte de las secciones. Entonces, this is nada más un reminder. This is just a reminder que también lo vimos, aprendimos a deletrear, como les dije, no solo el nombre, sino que objetos y también números. So, I hope you remember that. Esto es muy, muy fácil, nada más es de, pues, saber the alphabet, de saberse el abecedario para poder recordar cómo deletrear, right? Entonces, acá tenemos, una vez más, do you remember we started yes, no questions and where, utilizando where también, y como where es parte de las WH question, entonces también las vimos en la misma sección, right? Entonces tenemos yes, no questions, que se acuerdan, empiezan con el verbo to be, y pues su respuesta es yes, it is, or no, it's not. Ahí las tenemos, se acuerdan que simplemente empezábamos, así como decía la fórmula, es this your wallet. Una vez utilizamos los adjetivos demostrativos, ya lo podemos integrar en las preguntas. Entonces, is this your wallet? Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Recuerden que las yes, no questions se responden sí, lo es, no, no lo es, right? Entonces, tenemos que saber algo. Vamos a responder yes, pero ¿cuál sería el pronombre de wallet? Sería it. ¿Por qué? Porque es un objeto, right? Pero ¿qué sucede si tenemos is this your sister? ¿Qué pasa si tenemos su hermana? O sea, tenemos una persona. What are we going to use? ¿Cuál sería el pronombre que usaríamos? Para sister. Sería is. Ya, yeah, ese sería el verbo to be, right? Pero sería el pronombre she. Excellent. Yes, es importante que lo recordemos. Entonces, aquí como tenemos un objeto en plural, llaves, la tenemos en plural, vamos a utilizar they. They, el verbo to be del pronombre they es are, right? Entonces, así lo vamos a responder. Is this your wallet? Yes, it is. Y si no lo es, no, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they're not. Y así. Acá tenemos la otra parte. Esta es una WH question, pero aquí nada más estamos utilizando where, right? Ok, Manuel, don't worry. Welcome to the class. Bienvenido a la clase. Ya estamos, pues, viendo las secciones. Estamos haciendo un feedback. Ok, acá tenemos una WH question y tenemos la palabra where. Where is your wallet? It's in my pocket. Ok, aquí como es una WH question, nos está pidiendo más información. En este caso es para dónde, de lugar. Where is your wallet? Where are my keys? They're on the table. Así. They on the table. They're on the table. Y eso teníamos para las yes, no questions y questions utilizando where. O sea, es una WH question. Ok. Y se acuerdan que para la sección número 2 vimos acerca de articles. Vimos los artículos. Los artículos dice, there are three articles in English. Teníamos tres artículos. Teníamos a, an, and the. Tenemos, these articles are divided into two types, namely, definite articles and definite articles, artículo definido y artículos indefinidos. ¿Qué significan cuando son definidos? Significa que ya tenemos información del objeto o del sujeto del que estemos hablando. Significa que nosotros ya sabemos o ya tenemos información, por ende podemos especificar. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos la información? Para eso tenemos los indefinidos, indefinite articles. Tenemos los indefinidos cuando no tenemos información o queremos generalizar. Entonces, tenemos acá the, este es el definite article, the, este es el definite, y lo tenemos que se utiliza for singular and plural. Lo utilizamos para singular y plural, o sea, significa el, la, los, las.
Eso significa. Y tenemos the dog next to the chair is black and white. The dog next to the chair is black and white. O sea, nosotros podemos ver el perro es que está junto a la silla, es blanco y negro. Significa que nosotros tenemos información o lo podemos ver o conocemos al perro del que estamos hablando. Por eso podemos especificarlo, right? The dog next to the chair is black and white. Entonces tenemos el siguiente, el indefinido, el artículo indefinido a por a es para singular. Y acá tenemos, that is a beautiful dress. That is a beautiful dress. Y lo utilizamos cuando, utilizamos a cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante, right? O sea, tenemos sonido vocal y sonido de consonante. Entonces, cuando tenemos la siguiente palabra con sonido de consonante, en este caso, beautiful, es a. That is a beautiful dress. ¿Qué sucede cuando tenemos sonido vocal? Utilizamos an y también es para singular. This is an apple. This is an apple. Si se fijan acá, la palabra apple empieza con un sonido vocal. A. Entonces, vamos a utilizar an. Por ejemplo, this is a beautiful dress. That is a car. Ese es un auto. Pero si yo digo, this is, she is an artist. Ella es una artista. This is my apartment. Este es mi apartamento. Y así lo utilizamos. Sucede algo para the. Cuando este tiene, cuando la palabra que le sigue tiene un sonido consonante, también cambia la pronunciación. En este caso sería the dog, pero ¿qué sucede si tiene un sonido vocal? Ahí le va a cambiar la pronunciación a the. The, por ejemplo, the, let me see, the only one, el único, the only, y así vamos a utilizarlo, the end. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra que le sigue después del artículo empieza con una vocal o un sonido vocal. Esas son las reglas para los artículos. Entonces, tenemos algo más. Después de los artículos, do you remember lo que vimos en la section number two? Vimos en la sección número dos, también vimos las prepositions of place, las preposiciones de lugar. I hope you remember this because this was a topic. Este tema fue muy fácil para ustedes porque acá tenemos unas ilustraciones y acá tenemos in, on, under, next, next to, behind, in front of, against, between, above, below, far from, among. Okay, acá tenemos in the box. Adentro de la caja. Eso significa in. On the box significa que está sobre la caja, encima de la caja. Significa que están tocándose estos dos objetos. La pelota está tocando la caja. Por eso podemos decir on the box, sobre la caja. Acá tenemos under the box, debajo de la caja. Tenemos under the box, debajo de la caja. Tenemos next to the box. Junto a la caja, the ball is next to the box. La pelota está junto a la caja. Tenemos la otra que dice behind, behind the box, detrás de la caja. Behind significa detrás, behind the box. Tenemos in front of the box, enfrente de la caja, in front of the box. Tenemos que the ball is in front of the box. La pelota está enfrente de la caja. Against, against, tal vez este no lo vimos, pero me pareció interesante traérselo. Esto significa, esta palabra significa en contra, right? Pero cuando hablamos de preposition, significa, lo podemos usar lo mismo. Está en contra o está en lo opuesto de la caja. Está como en contra de la caja. Something like that, o sea, en el lado opuesto de la caja, against the box. Tenemos between, es en medio, que les dije que between se utiliza solamente para dos objetos, cuando tenemos simplemente dos objetos. The ball is between the box. La pelota está en medio de las dos cajas.
Tenemos above. ¿Se acuerdan que les expliqué? Above es que está encima, pero no lo está tocando. Esa es la diferencia entre estas dos. Que podemos decir encima de la caja, pero on the box, o sea, on es porque se están tocando o la pelota está tocando la caja, y above es que está encima, pero no está tocando el otro objeto. A eso se refiere above. Above, encima, sobre, encima también. Below the box, esta es la diferencia entre under y below. Under significa que está debajo de la caja, pero below significa que no está tocando la caja y se encuentra en una posición más abajo. Below the box. The ball is below the box. Acá tenemos otra. Este probablemente sea nuevo, pero es uno de los más fáciles. Tenemos far from, lejos de. Far from the box. The ball is far from the box. La pelota está lejos de la caja. Ahí podemos ver. Y tenemos el último por acá. Among. Esta es la diferencia entre estos dos. Significa en medio o entre. En medio o entre. Pero between es para solamente dos objetos. Y among es para más de dos objetos. Aquí pueden ver, hay cuatro cajas, pueden ser más. Y eso significa entre las cajas. Aquí en medio de las cajas, entre las cajas. So that's what we have for prepositions of play. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Por dónde vamos? Or no questions? No questions. No questions. Entonces vamos a continuar porque vamos a ver todas las secciones, right? Okay. Aquí tenemos ya la section number three. Tenemos la sección número tres. ¿Se acuerdan? Where are you from? Donde podíamos ver diferentes ciudades y también la pronunciación correcta de dichas ciudades. Acá tenemos Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai o Bombay, y Los Angeles. Cada uno respectivo a su país, right? Tokyo from for Japan, Mexico City for Mexico, New York City for the US, Seoul for Korea, Sao Paulo for Brazil, Jakarta, I don't remember if it was from Indonesia, Osaka, I don't remember that, I think it was for Korea too, Delhi for India, Mumbai, I think it was for Indonesia too, and Los Angeles for the US, Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S. Ahí tenemos, do you remember that? La pronunciation. Era importante saber esto because estábamos hablando de la sección número 3, where are you from? ¿De dónde eres? And it was about cities and all of the rest of the topic. Y pues en esta sección también estudiamos sobre las yes no questions utilizando el verbo to be, using be, este de acá, ser o estar, right? Las yes no questions, y acá tenemos negative statements and yes no questions with be. Teníamos oraciones de manera negativa o declaraciones de manera negativa, y cómo las podemos, cómo podemos utilizar la contracción, right? I'm not from New York, you are not late, she's not from Russia, he's not from Italy, it's not English, we're not from Japan, you're not early, they're not Mexico. Y pues acá tenemos una vez más las yes, no questions utilizando las ciudades que recientemente estudiamos, right? Are you from California? I am. Am or not. Entonces, en este caso, puede responder yes or no, right? ¿Qué sucede acá? Are you from California? Yes, I am. Am I early? No, you're not. Acá podemos decir no, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. Is he from Chile?
Yes, he is. Aquí podemos ver. Is it Korean? No, it's not. Podemos decir, no, it's not. Are you from China? No, we're not. No, we're not. Are we late? Yes, you are. Or no, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. Or no, they're not. Así se responden las yes, no questions. Acá solamente lo tiene esta, pero para todos podemos utilizar yes or no. Es importante que cuando sean questions with be o con el verbo to be, o sea, estas de acá, vamos a responderlo de esa manera. Este es el verbo to be, entonces vamos a responder con el verbo to be también. Esto es para las yes, no questions. Entonces, también vimos las WH questions with be, utilizando el verbo to be, right? Vimos las WH questions, y acá tenemos algunas de las más comunes. What's your name? My name is Jill. ¿Por qué? Porque nos pide más information, nos pide más información, right? ¿Se acuerdan qué significaba what o para qué lo utilizábamos? Para preguntar qué o cuál, right? ¿Qué o cuál? Utilizamos where para preguntar sobre places, sobre lugares, right? Utilizamos how para preguntar sobre un estado o sobre un procedimiento. Utilizamos who para preguntar sobre una persona o unas personas, right? Acá tenemos where para lugar y bueno, tenemos el resto, ¿se acuerdan? Tenemos when para preguntar sobre el tiempo, sobre timing, sobre el tiempo, sobre fechas. Utilizamos también why, que es para preguntar sobre razón, sobre el por qué, right? ¿Se acuerdan cuando utilizamos which? Se la voy a escribir aquí. Oops, sorry. Ok, es que se los voy a escribir. Which. No sé qué le pasa. Bueno, no sé qué pasó ahí. Pero la palabra which, do you remember that? ¿Se acuerdan de esa? ¿Para qué la utilizábamos? Which significa cuál. La utilizábamos cuando hablamos de choices, for choices, para decisiones, right? Cuando ponemos a elegir a alguien. Tiene esta, ¿cuál eliges? A eso se refiere. Ese cuál es para cuando tenemos dos opciones, right? Which one is your favorite one? ¿Cuál es tu favorita? Entonces ahí teníamos las WH questions. Estos son utilizando be por el verbo to be, right? Acá, what's your name? Acá tenemos el verbo to be. Is, what is your name? Where are you from? Acá tenemos el verbo to be. How are you today? El verbo to be es are. Who's that? Who is that? El verbo to be es is. Aquí, how old is he? Tenemos el verbo to be is aquí. What's he like? Tenemos el verbo to be aquí. Lo mismo para estas de acá. Who are they? Where are they from? What's Rio like? Ese es el verbo to be dentro de las WH question. Como acuérdense que el verbo to be lo encontramos en todos lados, así que aquí lo estamos viendo en las WH questions. Acá tenemos una vez más, WH questions sirven para preguntar información específica, right? When es cuando, when is your class, cuándo es tu clase. O sea, preguntamos sobre una fecha o una hora. What significa qué o cuál. What's this? ¿Qué es esto? Who, cuando preguntamos sobre quién, o sea, sobre una persona. Who. Who are you? ¿Quién eres? Tenemos where, que lo utilizamos para preguntar dónde. Where, dónde, de lugar, places. Where is Dana? ¿Dónde está Dana? Tenemos why, que es para preguntar razones o por qué. Why significa por qué. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? How es cómo, cuando preguntamos sobre estados o procedimientos, right? How are you? ¿Cómo estás?
Entonces ahí teníamos lo de las WH questions. Ok, una cosa que vimos también en este de acá, el Where are you from, en la sección número 3, vimos también adjetivos, adjective to describe a person, adjetivos para describir a una persona. ¿Se acuerdan que teníamos adjetivos de apariencia y adjetivos de personalidad? Acá tenemos los de appearance, los de apariencia, appearance. Tenemos diferentes, tenemos beautiful, cute, gorgeous, esa palabra se lee gorgeous, handsome, young, old, pretty, stylish, attractive. Tenemos de apariencia y de la apariencia podemos sacar adjetivos para describir el cabello, adjetivos para describir los ojos, adjetivos para describir la cara y el cuerpo. Tenemos beautiful y para el cabello tenemos long, largo, corto, liso, rizado, ondulado, rubio, negro, café o calvo, bald. Ahí tenemos, podemos describir la forma y el color que tiene este. Acá tenemos eyes para los ojos grandes, pequeños, azul, azules, verdes, café, negros, hermosos, expresivos, brillantes, sparkling. Sparkling significa brillantes. Entonces tenemos también para la cara, tenemos round, redonda, oval, ovalada, square, cuadrada, grande, big. Tenemos small, pequeña, youthful, joven. Elegant, elegante, rostro elegante, attractive, atractivo, charming, encantador. Tenemos body, para el cuerpo tenemos fat, thin, slim, slender. Slim es delgado, pero slender es más delgado y largo, o sea, alto y delgado. Skinny, delgado, petite, significa que es pequeñita y delgada. Esas son las personas petite. Tenemos athletic, atlético, lean, que también tiene que ver con las personas del gym. Tenemos curvy, que es con curvas, right? Estos son para describir la apariencia de una persona. This is for to describe a person or appearance. Tenemos también adjetivos para describir la personalidad. Adjective to describe a person's personality. Y tenemos, ¿se acuerdan que vimos los adjetivos positivos? Y que vimos también los adjetivos negativos, right? Tenemos algunos por acá, algunos no los vimos porque me parecen que significa lo mismo, podemos utilizar las mismas palabras para eso y hay unos que pues son un poco rudos como para utilizarlos. Entonces tenemos los adjetivos positivos. Tenemos acá clever, inteligente, podemos decir that girl is clever, esa chica es inteligente, right? Thoughtful, pensativo, pensante o pensativo, thoughtful, confident. ¿Saben qué significa confident? No es confidente, right? No es confidente, yeah. Significa seguro de sí mismo, confident, seguro de sí mismo. Tenemos sensible, es sensible, oh, no, sorry, sensible no significa sensible. Les voy a dar acá. Esto significa sensible, como por ejemplo emocional. Que no sé qué sucede. Pueden ver la palabra en el chat que les puse. Yes or no? Okay. Yes. Okay. Ahora qué posición. Yes. Tenemos ahí, tenemos sensible, tenemos esta palabra y tenemos sensitive. Tenemos esas dos palabras. En español, decir que una persona es sensible quiere decir que es una persona emocionalmente sensible, right? Que es emocionalmente sensible. Pero en inglés, esto sensible significa sensato. O sea, que piensa antes y pues toma las mejores decisiones, sensible, sensato. Y sensible, emocionalmente hablando, significa sensitive. Sensitive.
Esa es la diferencia. Pues por ahí tenemos mucho Idea. más. Tenemos kind, tenemos gentle, generous, amable, gentil, generoso, honesto, educado, polite, trustworthy, de confianza, hardworking, trabajador o trabajadora, sincere, sincero, calm, tranquilo, y así tenemos muchos más. Acá tenemos los negative adjectives, que les dije que así como hay positivos, hay negativos. Por ejemplo, rude, grosero, impaciente, unfaithful, infiel, boring, aburrido, cruel, cruel, tactless, que no tiene tacto para decir las cosas, jealous, celoso, agresivo, y así tenemos otros. Entonces, los demás suenan un poquito groseros, suenan un poquito rudos, right? So, we are, esto nada más es para su conocimiento, right? Entonces, acá tenemos los adjetivos para describir la personalidad y acá para describir la apariencia. Eso vimos en la sección número 3. Ahora tenemos la section number 4, la sección número 4. ¿Se acuerdan lo que vimos? Vimos el vocabulario de las prendas de vestir. Vimos todas esas cosas en la section number 4. Empezamos, whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Así se llama la section number 4. Y tenemos clothes vocabulary. ¿Y se acuerdan que vimos las prendas de vestir? Que vimos shirt, jacket, trousers, jumper, coat, jeans, sweatshirt, t-shirt, polo shirt, suit, hoodie, dress, blouse, skirt, boxers, cap, gloves, scarf, hat, beret, bra, underwear, boots, shoes, slippers, flip-flops, sneakers, tie and body. Tenemos una camisa, shirt es esas camisas de vestir que les decimos nosotros, o sea, la camisa que tiene cuellito y es manga larga. Eso es una shirt. Las camisetas se dice t-shirt para las camisetas. Tenemos jacket, chaqueta, trousers, pantalones, pero pantalones como de vestir. Jumper, que es un suéter, pero de los suéteres pegaditos. Coat, abrigo, de los abrigos para el frío. Jeans, pantalones, pero de jeans. Sweatshirt, sudadera, los suéteres, sudadera. Tenemos polo shirt, las camisas polo. Tenemos suit, traje. Hoodie, que es un suéter de los suétercitos que tienen gorro. Esos son los hoodies. Dress, vestido. Blouse, blusa. Skirt, falda. Boxers, pues boxers. Cap, gorra. Gloves, guantes, scarf, bufanda, hat, sombrero, beret, que es lo mismo, un beret, que es el sombre de esos sombreritos así. Tenemos bra, para bra, underwear, ropa interior, boots, para botas, shoes, zapatos, zapatos así, slippers, pantuflas, slippers. Flip-flops son las famosas chanclas, right? Las chanclas, flip-flops, sandalias. Sneakers, que son zapatillas, pero tipo tenis. Esas son los sneakers. Tenemos tie, que es corbata, y bauti, que es corbatín. Entonces, ahí teníamos el vocabulario para clothes, para las prendas de vestir. Y se acuerdan que también vimos los colores. We studied the colors. Vimos los colores, acá tenemos red, tenemos rojo, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, naranja, pink, rosa, rosado, brown, café, black, negro, white, blanco, purple, morado, gray, gris. Pues los vimos así. Y los vimos de esta forma. ¿Se acuerdan de esta imagen? Que vimos los colores y vimos también en sus sombras, las sombras de los colores. Tenemos white,
dark gray, gris oscuro, bueno, este blanco, gris oscuro, dark gray, brown, café, light gray, gris claro, beige, color beige, dark brown, el café oscuro, gray, el gris normal, light brown, el café claro, y el color negro, black. Y acá tenemos one more time los colores, solo que aquí se nos incluye en sombras, right? Porque todos los colores tienen su sombra. Podemos decir light red, rojo claro, rojo oscuro, light pink, rojo, rosado claro, rosado oscuro, dark pink. Podemos decir light orange o dark orange, también lo podemos utilizar, solamente que para estos colores, pues usualmente no es que se confundan, right? Pero en estos casos sí se confunden, por ejemplo, el verde claro, el verde normal y el verde oscuro. Lo mismo con el celeste, el azul, este le llaman normalmente azul bebé y este es el azul oscuro, right? Azul oscuro y tenemos purple, el color morado. Eso también lo vimos los colores, right? Y pues tenemos el último, la última section, la última sección. What are you doing? Lo que vimos en esa sección fue, ¿se acuerdan que vimos weather and season? Ok, en este caso, let me see if you're paying attention, si están prestando atención y no se me durmieron, let me see. Do you remember the seasons of the year? ¿Se acuerdan de las estaciones del año? The season of the year. Can you mention the season of the year? Las cuatro estaciones del año que estudian. Autumn. Okay, autumn, right? Autumn. What else? Tenemos autumn. ¿Cuál otra? Winter, summer, winter. Spring. Awesome. Autumn, winter, summer, and spring. Teníamos autumn, otoño, winter, invierno, summer, verano, and spring, y primavera, right? Esos eran los que teníamos. Esas eran las estaciones del año, y también vimos the seasons of the year here in our country, aquí en nuestro país, que dijimos que teníamos dos estaciones nada más. Summer and winter. Y pues también vimos algo about the weather. Vimos algo sobre el clima, right? Entonces, utilizamos acá unos adjetivos para describir el clima, right? Tenemos hot, que hace calor. Está caluroso, right? Hot. Today is hot. El día está caluroso. Tenemos rainy. Lluvioso, the day is raining, el día está lluvioso, the day is warm, el día está cálido, está tibio, no hay mucho sol, pero tampoco hace frío, entonces the day is warm. Tenemos cold, el día está frío, la noche está fría, the night is cold. Tenemos snowy, snowy, el día está nevado, snowy. Stormy, está tormentoso. You remember that? Hay tormenta, stormy. The day is stormy. Está tormentoso o con tormenta. Windy, windy, tenemos el día ventoso, que hay mucho viento, right? The day is windy or the afternoon was windy. La tarde estuvo ventosa o con mucho viento. Cloudy, está nublado, cloudy. Day is cloudy, o sea que está oscuro porque está nublado. Tornado, tenemos para tornado, right? Tornado es cuando hay tornado. Icy es cuando el día está tan frío que está congelado. Icy. Tenemos lightning, lightning que es cuando tenemos relámpagos. Tenemos clear cuando el día está despejado. El día está despejado, el día está clear. Spring, bueno, acá tenemos las estaciones, right? Spring, primavera, summer, el verano, autumn. Tenemos
otoño. And winter, tenemos invierno. Estos son para este. Oh, sorry, este es para este. Está soleado, caluroso, para summer también. Y pues esos son los adjetivos para describir el clima. Y acá tenemos las estaciones del año. So, what else? ¿Qué más vimos en esta sección? Vimos about the time, telling the time. ¿Se acuerdan? Vimos que tenemos dos expresiones, dos formas para expresar la hora. Tenemos to and past. ¿Cuándo utilizamos past? Can someone help me? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo utilizamos past? Cuando es pasado. Cuando ha pasado del minuto 1 hasta el minuto 30, right? O sea, aquí como está aquí. Que ha pasado toda esta parte, vamos a utilizar past. Pero si pasó del minuto 31, aquí son las y 30, right? Cuando pasa del minuto 31 hasta el 59, utilizamos to. Significa pasado, o sea, it's 10, past, son las 10, son los minutos van cuando utilizamos esta. Y esta, bueno, las dos, es cuando nos referimos a los minutos primero. Cuando utilizamos los minutos primero, utilizamos estas dos expresiones. Porque podemos decir, it's 11:20, son las 11:20. Primero la hora y luego los minutos. Es la manera más fácil, right? Pero cuando decimos los minutos primero, tenemos estas dos expresiones. Tenemos, it's, por ejemplo, las 11:20, it's 20 past. 11, 20 minutos pasaron de las 11. Entonces, cuando tenemos de este lado, digamos que ya pasó de las 30, tenemos que faltan, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos minutos faltan? Digamos que tenemos las 11:40, right? It's 20 to 12. Faltan 20 minutos para las 12. Así. Cuando expresamos los minutos primero, utilizamos estas dos expresiones. ¿Y qué pasa cuando tenemos las en punto? Simplemente decimos la hora, it's 12 o'clock. It's 12 o'clock, right? Es en punto, right? ¿Qué pasa cuando tenemos media hora? ¿Qué pasó media hora? Decimos, it's half past. Significa, pasó media hora de las 12. Por ejemplo, it's half past 12. Pasaron media hora después de las 12. Entonces, así utilizamos cuando hablamos del tiempo, the time. Y pues el último tema que vimos de esa sección fue present continuous. El present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. El presente continuo nos indica que una acción o condición está sucediendo ahora mismo, right? Tenemos present continuous tense y acá tenemos la fórmula, ¿se acuerdan? Sujeto, el verbo to be, plus el verbo en ing, plus el complemento. Acá no hay complemento en este ejemplo, pero siempre es bueno agregarle un complemento. He is playing. Acá tenemos el sujeto, el verbo to be y el verbo en ing. Tenemos acá uno más, simplemente que lo tenemos en negativo, right? El sujeto, el verbo to be, la palabra not y el verbo en ing. He isn't playing. Aquí lo tenemos en contraction. He is not playing or he isn't playing. Acá lo tenemos en interrogative. Are, que es el verbo to be, luego tenemos el sujeto y luego tenemos el verbo en ing. Is he playing? Is he playing? Así que recuerden, para todos los tenses, para todos los tiempos, tenemos la forma afirmativa, affirmative form, la forma negativa, negative form, y la forma interrogativa, interrogative form. Eso es lo que tenemos para todos los tenses, en este caso del presente continuo. ¿Tienes alguna pregunta en cuanto a las que vimos, las últimas que vimos? Do you have any question? ¿Alguna pregunta que les haya quedado de alguna It's de clear.
It's clear. Okay. Thank you. So, now that we have, ahora que ya tenemos, bueno, todas las secciones, bueno, aquí están las preguntas, la sección de las preguntas. Bueno, ¿tiene alguna duda o algo, algún comentario regarding the classes, algún comentario o algo que ustedes quieran recordar de los topics que vimos? ¿Algo más? Something. Okay. No teacher. No comments, no questions, right? Entonces, pues nada más hacerles un reminder que ya esta semana tienen el examen final. ¿Por qué les traje todo este feedback? Porque en el final exam van a ver todos, you're going to find all of the sections in one. Van a encontrar todas las secciones en uno solo. That's why. It's important to make a feedback, right? Entonces, ahí tenemos para este examen. It's way too easy now. Ahora es muy fácil porque ustedes, pues, ahora ya tienen conocimiento de todos esos temas. So, if there are no more questions, guys, les deseo mucha suerte para el final exam. Y, pues, decirles nada más, it was a pleasure to meet you. Fue un placer conocerlos. Espero que ustedes se mantengan aprendiendo durante el resto de los módulos porque yo esperaría que ustedes lo finalicen. And anything else, guys, it was a pleasure. You are amazing. You guys are amazing. Son, la verdad que me sorprendió mucho todo lo que avanzaron. Si se fijan, practicaron mucho, practicaron de manera escrita, de manera oral. Y pues yo espero y les motivo a que sigan aprendiendo y que sean muy, muy curiosos en cuanto al idioma inglés. Because it's really important, you know, para cualquier cosa, para cualquier trabajo, aprender inglés es y también pues, les ayuda a mejorar todas sus habilidades. Y che, so, una pregunta, hasta mañana tengo para hacer el examen. Yes, we only have till tomorrow, tenemos hasta mañana antes de la medianoche. Todo tenemos que completar, todos los knowledge check, todas las tareas, todo lo del módulo de la plataforma lo tenemos que terminar y tenemos hasta mañana antes de la medianoche. Hasta mañana antes de la medianoche. Así es. Hey guys. Thank you. If no more questions, es todo por la clase de hoy. Y pues nada más. Pasen una linda noche. Have a good night and have a nice weekend. Gracias. Okay. Gracias, teacher. Good night. Thank you. Good night. Bye bye. Good night. Have a good night. Thank you so much. Nice to meet you too. Bye bye. Bye. Goodbye.